amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncommon Kids. Mirad que os traigo en el vídeo de hoy este juguete de Play-Doh. Se trata de Fun Factory de Play-Doh. Mirad, es una pequeña máquina que nos va a servir para crear mil formas diferentes de moldear la plastilina Play-Doh. Es súper divertido, ya lo veréis. Mirad, aquí tenemos la máquina, que es esta de aquí, y si os fijáis tiene diferentes plantillas que nos van a servir para crear las formas diferentes con el Play-Doh. Vamos a ver, vamos a girarlo. Mirad, veis, aquí está ya este niño moldeando diferente plastilina y creando muchísimas formas. Es súper chulo. ¿Os parece que lo abramos? Venga, va, vamos a abrirlo. Vamos a ver. ¡Wow! Ya sale. Mira, tenemos dos botes de Play-Doh. Este de color azul clarito y este de aquí. Muy chulo. Y aquí tenemos nuestra fábrica. ¡Wow! Vamos a quitar todo esto de aquí y os lo enseño mejor. Mira, vamos a ver. Esto parece ser que va aquí. Lo vamos a colocar aquí. Vale. Esta es la máquina que nos va a servir para hacer diferentes moldeados de plastilina. Mira, por una parte tiene esta regleta de aquí con estas formas, todas estas. Muy chulas. Y en este lado de aquí tiene otra regleta con estas formas de aquí. Podemos hacer todas estas. ¿Qué más? ¿Qué más? Si abrimos esto, ¡wow! ¿Qué nos encontramos aquí? Un cuchillo, una pequeña herramienta que nos va a servir para cortar el Play-Doh. Muy bien. Y si os fijáis, aquí tenemos unos moldes para crear estas figuritas: una mariposa, una carita feliz y un coche. Bien, ¿qué os parece? ¿Empezamos? Va, vamos a hacer alguna de estas figuritas de aquí. Y para hacer estas figuritas voy a utilizar, por ejemplo, Play-Doh de color lila, este de aquí. Voy a coger un poquito y lo vamos a poner aquí. Estiramos bien, así. Quitaremos lo que sobra. Así. Muy bien. Y lo vamos a sacar. A ver si podemos con esto. Y si no, ahora. A ver cómo nos ha quedado esta mariposa. Mirad, qué bonita. Una mariposa de color lila. Súper bonita, ¿os gusta? Vamos a dejarla por aquí. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Podemos hacer una cara sonriente. Pues yo voy a coger Play-Doh de color verde. Y lo voy a poner encima. Haremos así, apretaremos. ¡Tachán, tachán! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Qué bonita esta carita de color verde! ¡Muy chuli! Ya tenemos una mariposa y tenemos una carita. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer el coche también. Va, vamos a escoger ahora
de color rojo, Play Doh rojo. Cogemos un poquito y lo vamos a poner aquí. Apretamos bien. Perfecto. Y vamos a sacarlo. ¡Tachán, tachán! ¡Wow! ¡Mirad! Aquí tenemos el coche de color rojo. Muy chuli. Vamos a quitar esto de aquí, que ha sobrado. Bueno, ya tenemos estas tres formas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer con esta fábrica? Pues a ver, vamos a probar alguno de estos moldes de aquí. Mirad, para probar esto, os explico cómo funciona. Tenemos que abrir primero esta parte de aquí. Cogeremos Play-Doh, por ejemplo, azul, este de aquí. Vamos a coger un trozo. Y lo meteremos aquí, como si fuese una pistola moldeadora. Lo meteremos aquí. Cuando lo tengamos ya cargado, vamos a escoger la plantilla que queremos. A ver, pues yo voy a escoger esta de aquí, esta que tiene tres agujeritos. Pues mirad qué hago. Lo que hago es colocarla aquí, aquí, justo donde está esta marca, pongo la plantilla. Y ahora lo que tengo que hacer es apretar. Vamos a ver qué pasa. Bajo esto de aquí. Y vamos a ver qué sale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chuli! ¿Habéis visto? Y cuando he terminado, utilizo el cuchillo, esta herramienta que nos venía aquí, y cortamos. Mirad, con esta plantilla he conseguido hacer tres formas de una vez. Estos tres churritos. Esto lo podemos conseguir. ¿Qué más podemos conseguir? A ver, pues vamos a escoger otra más. Vamos a escoger esta de aquí, que son muchos agujeritos pequeñitos. Como no tendremos suficiente Play-Doh, vamos a volver a coger un poquito más de color azul. Cargamos así. Y apretaremos. Vamos a ver qué sale. Mirad, ¿lo veis? Se empieza a ver. ¡Wow! Parecen espaguetis. ¡Qué chuli! ¿Habéis visto? Mirad cuántos. Pues esta sería otra manera diferente de moldear el Play-Doh. Muy chulo, parecen fideos, parecen espaguetis. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, va, vamos a coger otra forma más. Pues podríamos coger, vamos a ver, los cuadraditos, estos cuadraditos de aquí. Vamos a retirar esto y vamos a poner los cuadraditos. Venga, lo vamos a aprovechar y lo vamos a poner aquí. Apretamos. Mirad, va saliendo. Parecen patatas fritas. ¡Qué chuli! ¿Habéis visto? En forma cuadrada. Y lo mismo con el cuchillo. Lo cortamos y tenemos todas estas tiras de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos hacer alguna más? Aquí tenemos más moldes, más plantillas. Tenemos, por ejemplo, este de una hoja que es muy bonito y este de una estrella. A ver, vamos a cambiarlo. Bien, ahora ya lo hemos limpiado. Mirad, cuando queréis cambiar de plastilina, fijaros que tenéis que mantener esto de aquí limpio, porque si no lo que pasará es que se os mezclarán los colores. Tenéis que sacarla para poder poner otro color. Así que ahora vamos a coger este de aquí y utilizaremos la otra plantilla.
vamos a coger un trozo y lo de antes lo vamos a poner aquí dentro, así, adentro. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta. ¿Qué os parece? ¿Vamos, utilizamos la estrella? Va, vamos a probar con la estrella. Ponemos la estrella aquí y chafamos. A ver qué pasa. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Mirad! ¿Veis? Tiene la forma de estrella. Me encanta. Cortamos. Ya tenemos otra por aquí. Y venga, vamos a coger alguna más. Cogemos esta de la hoja. Va, esta de la hojita de aquí. A ver qué sale por aquí. Vamos a ver. Apretamos. Es una hoja. Y mirad, podemos hacer también otra cosa. Y es que si queremos que solo nos salga la hoja y que no nos salga un churro largo como los demás, podemos hacer esto. Apretamos un poquito y cortamos. De esta manera sacaremos solo la hojita. ¿Habéis visto? Aquí tengo la hoja. O sea que podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas con este juego de Play-Doh, con la Fun Factory de Play-Doh. ¿Qué os parece, amiguitos? ¿Os ha gustado este vídeo? Si os ha gustado, darle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal Aunkomo Kids, que seguiremos haciendo muchos vídeos con plastilina Play-Doh para vosotros. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!